Nosotros le llamábamos tamal con tamal. Es realmente una delicia. Me trae muchísimos recuerdos de cuando era niño. En muchas ocasiones lo hacíamos con mis hermanos. Yo no sé si alguien preparó este tipo de comida, pues, o alguna vez lo hiciste. Házmelo saber en los comentarios. Vamos a calentar nuestro sartén y le vamos a echar aceite. Lo que hacíamos era picar los tamalitos de esta forma. Vamos a lavar bien nuestra cebolla, porque la vamos a necesitar también. Está potente el humo, me sacó lágrimas, así como las que te sacó tu ex. Recuerda que si te gustan mis videos, puedes compartirlo con tus amigos y familiares y así ayudarme a llegar a mi meta, que son los 100,000 seguidores. Ahora vamos a picar nuestra cebolla. A freír los tamalitos hasta que agarren un color así como doradito, miren, ya va agarrando color hasta que todos los tamalitos estén así. Le echamos la cebolla. Vamos a probar a ver qué tal. Es una delicia. Nosotros con mis hermanos lo preparábamos mucho y para nosotros era un manjar de los dioses, sinceramente. Normalmente se hacía solo con tamalitos, ¿verdad? Así fritos. Pero en este caso le agregué un poquito de cebolla porque le da un toque distinto también. La verdad es que me trae muchísimos recuerdos y muchísima nostalgia por ahí por los años 99 o 2000. Esta vez lo estoy acompañando con un arroz con chocolate. Otra explicación de por qué le decían tamal con tamal es porque hacían este tamalito frito y también recalentaban los tamalitos y se lo comían con tamales. O sea, tamal con tamal, ¿verdad? Le voy a agregar un poquito de salsa a ver qué tal. Espero que te haya gustado el video. No olvides compartirlo con todos tus amigos y familiares. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.